Muy buenos días a todos. Por favor, confirmen si me están escuchando en un módulo de que se llama chat. Por favor, escríbanme si me están escuchando. Ok, muchas gracias. Vamos a esperar 5 minutitos más en lo que se conectan los demás y ya podemos iniciar.
Muy buenos días a todos. Antes de dar inicio, me presento. Mi nombre es David Quesada, Product Manager de varias marcas de networking en EPCOM, entre ellas WeTech y Cambium Network, son de las que vamos a hablar para proyectos de videovigilancia y WISP, principalmente enlaces inalámbricos, que es el tema de hoy. Este webinar lo programamos a petición de ustedes. Muchos de ustedes sabemos que se dedican a lo mejor únicamente a videovigilancia y pues se da la necesidad de tener conocimientos de enlaces inalámbricos para intercomunicar pues las cámaras. Muchas veces en los proyectos pues no resulta viable poner cableado o fibra óptica por cuestiones de permisos o de presupuestos. Entonces, para esto fue programado este webinar, para que conozcan primero que nada qué es un enlace inalámbrico y también que puedan conocer las marcas o soluciones que tenemos para ustedes dentro de nuestro catálogo. Primero, ¿qué es un enlace inalámbrico o qué es un radioenlace? Es exactamente lo mismo. Pues bueno, un radioenlace es cuando se encuentran dos o más dispositivos y se comunican entre sí vía inalámbrica por medio de frecuencias. Esto lo hacen por medio de ondas electromagnéticas, que las ondas electromagnéticas, pues no las podemos ver, no las podemos tampoco sentir. Es simplemente una propagación que se da en el aire, pero pues esa energía transmite datos, ¿verdad? Pero para que se dé, pues es necesario que estén en ambos extremos o de un extremo a múltiples extremos, pues los equipos necesarios que trabajen a la misma frecuencia para que esta comunicación se dé. Comúnmente se realizan en distintas frecuencias, por mencionar algunas, pues sería 2.4 GHz y 5 GHz, que esas son las más comunes. Esa, aparte de encontrarlas en enlaces inalámbricos, también los vamos a encontrar en el Wi-Fi, que son dos bandas que se propagan muy bien. Entre más baja sea la frecuencia, mejor se van a propagar, pero pues es una balanza, ¿verdad? Entre más baja la frecuencia, mejor se propaga, pero menor cantidad de datos vamos a tener, un ancho de banda. Estas dos bandas a nivel mundial son libres, son de uso libres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos instalar nuestros equipos, ya sea para interior o exterior, sin sacar ningún, sin adquirir ningún permiso. Son totalmente de uso libre. Pero también hay otras frecuencias como 6 GHz y otras frecuencias más arriba, que son de banda licenciada. Que para esto, para poder utilizar equipos que trabajen en esa frecuencia, es necesario adquirir permisos ante las regulaciones, los órganos reguladores de cada país, y hay que pagar también para adquirir ese permiso. Y pues bueno, ya una vez que tenemos ese permiso, nosotros pues nos adueñamos de esa frecuencia, como quien dice, dependiendo del tipo de permiso, y ya podemos hacer despliegues en esas frecuencias. Normalmente en esas frecuencias licenciadas, pues son, digamos, más libres en cuestiones de interferencia. No todos las están utilizando. Donde hay más interferencia, pues son unas frecuencias de uso libre, donde todo el mundo las utiliza, que la más común es 5 GHz. Los radioenlaces pueden tener dos tipos de estructuras. También lo pueden tener mixto, pero hay que aprender a identificar el tipo de estructuras. La primera es un punto a punto, que ustedes lo pueden ver representado como PTP, que es de un solo punto al otro punto. ¿Para qué sirve esto? Pues para hacer la comunicación, por ejemplo, en dos edificios, del punto A al punto B. ¿Qué es lo que podemos transmitir? Pues, por ejemplo, aquí tenemos el servicio de internet, tenemos pues toda la información del edificio y por medio del enlace inalámbrico de esta antena enviamos y recibimos hacia el punto B. Que en el punto B, como en el ejemplo,
pues no tenemos el servicio de internet contratado, pero al hacer el enlace inalámbrico, tanto de subida como de bajada, pues ya tenemos el servicio. Compartimos este mismo servicio que tenemos contratado en el servicio A hacia el edificio que estamos viendo del extremo B. Y normalmente en un enlace punto a punto, como la energía únicamente se centra hacia enfrente, pues tendemos a poder instalar distancias muy largas en este tipo de enlaces. La otra estructura es punto a multipunto, es decir, de un solo punto a muchos puntos, todos interconectados entre sí por medio de un equipo principal, que es el que va a recibir y a enviar la información a todos esos puntos. Aquí las distancias, como la energía se disipa a mayor grados de apertura, pues las distancias tienden a ser más cortas, pero es la misma aplicación. Del edificio A podemos comunicar al edificio B, C, D y E. Entonces, todos comunicados entre sí. Estas son los dos tipos de topología que utilizamos en enlaces inalámbricos. Y bueno, ¿qué tipo de servicios podemos transmitir en los enlaces inalámbricos? Pues los datos, número uno, que es el servicio de internet o bien la comunicación de servidores de una empresa, si tienen algún servicio como Compaq, por ejemplo, o algún otro servicio instalado en un servidor, pues lo podemos compartir por medio del enlace inalámbrico o cualquier archivo digital también. Número dos, pues el video. Podemos hacer streaming, conferencias, webinars, o bien, lo más común para ustedes es la transmisión del video de las cámaras. Sí, podemos vía inalámbrica intercomunicar todas las cámaras para llegar al final, al grabador, al DVR o al NVR. Y tres, la voz, cualquier tipo de telefonía IP. Si se trata de telefonía análoga, pues si hay convertidores que hacen lo análogo a IP para poder transmitirlo por medio de enlace inalámbrico. Esto es importante, nada más lo que es IP es lo que vamos a poder transmitir. Entonces, en resumen, vamos a poder transmitir inalámbricamente el triple play. Antes de hacer una planeación de un enlace inalámbrico, pues son varios factores los que hemos de considerar. Primero que nada, pues el costo-beneficio, la inversión inicial y el retorno de inversión también es muy importante. Ojo aquí, antes de hacer una implementación de enlace inalámbrico, pues también debemos de contemplar lo que es la viabilidad del proyecto y la calidad. Un enlace inalámbrico únicamente lo vamos a realizar o lo vamos a planear como alternativa en proyectos donde ya de plano no vamos a poder cablear o no vamos a poder poner fibra óptica por cuestiones de presupuesto, puede ser, por cuestiones de permisos, a lo mejor en el trayecto pues atraviesan edificios que pues no nos van a dar permiso, ¿verdad? Los propietarios para poder cablear, para poder poner fibra óptica, o simplemente porque es demasiado caro, ¿no? Por el presupuesto. Entonces, todos estos factores los debemos de considerar y contemplar que en un enlace inalámbrico, pues lo podemos planear o lo podemos instalar fácilmente, pero pues tiene sus desventajas. Ahora no es tan estable. Estamos un poco limitados en cuestiones de capacidad, ahí sí es dependiendo qué modelos utilicemos, pero pues nada nos va a dar más estabilidad que la fibra óptica. Entonces, un radioenlace lo vamos a utilizar como alternativa únicamente o bien como backup. Si ya tenemos una tirada de fibra óptica, podemos poner un enlace inalámbrico como redundancia, también eso es válido. Dentro de los ejemplos de instalación, pues sería para zonas aisladas o lejanas, comunidades rurales, por ejemplo, donde el acceso pues es demasiado, demasiado limitado, donde pues ningún proveedor llega
porque pues a lo mejor son pocas casas las que necesitan el servicio, pues ahí es donde aplica ahí el enlace inalámbrico, o zonas temporales también, no horas de trabajo, donde sabemos que a los meses o al año pues se van a quitar esos, se van a remover esos equipos, pues no tiene caso cableado, ¿verdad? Y se hacen enlaces inalámbricos para la intercomunicación. O zonas nuevas también, por expansión de una ciudad, pues podemos hacerla de manera temporal también un enlace inalámbrico. ¿Cuáles son los componentes que deben de tener un enlace inalámbrico? Pues como vimos en las imágenes, parece que nada más son dos elementos, ¿no? Cuando se trata de un punto a punto, pero en realidad, pues son varios componentes generales los que deben de conformar. Es muy importante que los conozcan para que al momento de cotizar, pues contemplen estos cuatro principales puntos. El primero, pues es el radio. El radio viene siendo el encargado de generar la energía, de procesar toda esa información y pues es el encargado del ancho de banda, leer la información, soportar la carga de tráfico, dejar pasar, pues digamos, el canal deseado. Luego, está como número dos, la antena. La antena es el principal encargado de hacer la comunicación o es el responsable de enviar y recibir la señal para el tráfico de datos, comprender el canal de comunicación de la transmisión por medio de frecuencia, alcanzar la distancia necesaria según el tipo de antena, los DBIs, y pues transformar la energía eléctrica de estas ondas en ondas electromagnéticas y viceversa, ¿verdad? El otro componente es el cableado, que dentro del cableado pues está la parte de los jumpers que va del radio hacia la antena, que son los encargados de transportar esa energía, ¿sí? De lo que genera el radio, esa energía se transmite hacia la antena. Eso es por medio de jumpers, normalmente son los jumpers co coaxiales. Y la otra parte del cableado es del radio y hacia nuestro switch o hacia la fuente de alimentación, que ese cableado va a ser UTP. Y este tipo de cableado, como va a estar expuesto, pues debe ser para exterior. Y por último, la fuente de energía. Que la fuente de energía es un inyector PoE que va a dar energía a la antena, pero al mismo tiempo va a pasar los datos con un puerto adicional para ahí comunicarlo a nuestro switch. Bueno, dentro de nuestros enlaces punto a punto existe un término que debemos tomar en cuenta en todo enlace inalámbrico, que es el backhaul. El backhaul es el enlace más robusto, el más importante, es el principal en cableado estructurado. Este término se llama backbone, pues en enlaces inalámbricos se le llama backhaul, es el enlace más importante y en este tipo de enlaces pues hacemos o tenemos el servicio de 300 o hasta 10 gigas, ¿no? De ahí comunicamos a una parte, de un punto A a un punto B y del punto B es donde distribuimos a múltiples puntos, por eso es que es el enlace más importante. Si este enlace se cae, pues se queda todo sin servicio, ¿verdad? Porque es el principal. Y el otro tipo de enlace, pues es el multipunto, que ya lo comentamos en un principio, que es de un punto hacia múltiples puntos. Aquí estamos viendo en la imagen, pues un híbrido, ¿verdad? Que es como desplegamos del punto A, mandamos al punto B, que normalmente, pues con una antena sectorial, nosotros podemos abarcar 100, 120 grados de apertura, pero pues a distancias cortas. Para un buen enlace, pues necesitamos instalar los suscriptores o las estaciones base a no más de 2 kilómetros para que tengan una buena negociación. Entonces, para llegar a la antena sectorial, a lo mejor es necesario tener múltiples puntos hasta llegar al punto donde vamos a tener el internet. Entonces, siempre vamos a tener un híbrido cuando se trata de llegar a comunidades para los que son WISP, o bien si se trata de videovigilancia,
como lo estamos viendo aquí en la imagen, pues se trata de concentrar todos al punto principal donde va a estar el grabador. Bueno, para la parte de videovigilancia, pues la idea es concentrar todas esas cámaras que no podemos cablear hacia el punto principal donde vamos a tener el grabador, DVR o NVR. Esto lo vamos a hacer por medio de antenas suscriptoras que van a ir en cada una de las cámaras. Si aquí tenemos un poste con una cámara, dos cámaras o tres cámaras, pues bueno, vamos a tener un solo suscriptor o una sola antena, como quieran llamar, enviando y recibiendo hacia el punto principal. Entonces, la capacidad pues va a depender del modelo que nosotros elijamos y de la cantidad de cámaras que vamos a instalar en cada punto. Pero para un despliegue de videovigilancia, pues así es la estructura que vamos a tener. En cada poste vamos a tener un suscriptor que va a enviar y recibir la información. Estamos limitados por la cantidad de cámaras que recibe y por la cantidad de suscriptores, pero normalmente la cantidad de suscriptores nos lo va a indicar en la descripción de cada modelo. Es decir, no sé, modelo X soporta hasta 32 suscriptores. Ok, quiere decir que hasta 32 estaciones base le vamos a poder conectar al equipo principal. A este equipo principal le vamos a llamar Access Point o estación base. Y para WISP, pues aplica lo mismo, ¿verdad? Pues un WISP no es más que un proveedor de servicios de Internet vía inalámbrica, que es un modelo de negocios muy común para lugares donde pues un proveedor grande no llega por cuestiones de que pues no es viable, ¿verdad? Por la cantidad de suscriptores que va a tener. Entonces aquí es donde aplica un servicio de Internet WISP, que muchos de ustedes a lo mejor lo tienen, y que no es más que proveer servicios de Internet desde un punto donde sí hay Internet, lo envías con múltiples punto a punto hacia alguna comunidad donde no llega el proveedor de servicios de Internet, y a partir de ahí ponemos un multipunto para alcanzar a cubrir todas estas casas, ¿no? Entonces, todas estas casas ya tienen un servicio de Internet que envía y recibe desde la sectorial, que la sectorial pues va hacia el punto principal donde tenemos el Internet. Ya de por medio pues hay otros dispositivos, ¿verdad? Que son los que administran o gestionan el ancho de banda para cada uno de esos suscriptores. Pues así es como manejamos la parte de WISP. Algo muy importante que debemos de considerar antes de planear un enlace inalámbrico es la línea de vista. Que la línea de vista no es simplemente subirse del punto A y alcanzar a ver con el ojo humano el punto B. No, no es un láser lo que irradian los enlaces inalámbricos, sino que es como una esfera ovalada o un balón de americano ovalado que se le llama zona de Fresnel. Hay diferentes etapas de zona de Fresnel, pero para que se dé una buena comunicación es necesario que toda la zona de Fresnel esté 100% libre para tener un buen enlace, muy, muy estable y sobre todo en buenos niveles de latencia y buena modulación. Entonces, antes de planear un enlace inalámbrico, debemos considerar digamos, esta zona de Fresnel, que pues ya tenemos herramientas que lo hacen en automático. De las marcas que vamos a mencionar ahorita, tienen sus propias herramientas que te dicen a qué altura levantar cada uno de los extremos para lograr tener pues la línea de vista y la zona de Fresnel 100% libre. En esos mismos software, consideramos la vegetación, o si hay alguna, pues no sé, algún edificio, una maquila que se atraviese por medio. Todo esto lo podemos considerar. Todo esto lo hace por medio de Google Earth, que es una base que toma en cuenta el software para definir pues todas este tipo de alturas. Así se vería un enlace con línea de vista. Si se fijan, pues tuvimos que levantar ambos extremos, las torres o los mástiles, para poder lograr la línea de vista y tener un excelente
enlace inalámbrico. Para la parte de alimentación, la mayoría de los equipos de enlaces inalámbricos se alimentan con PoE pasivo. ¿Sí? ¿Por qué PoE pasivo y no estandarizado? Pues bueno, cada fabricante lo diseña de esta manera por cuestiones de las clases, como tienen consumos muy agresivos de sube y baja, los enlaces inalámbricos tienden a apagarse si les asignan alguna clase o algún estándar 802.3 AF o AT, por ejemplo. Entonces, los fabricantes toman la opción de poner PoEs inyectores pasivos, es decir, que siempre estén arrojando el voltaje, independientemente si lo necesito o no, siempre van a estar activos. Y por lo regular, pues cada equipo de los que vamos a mencionar ahorita ya lo incluyen y cumplen con el voltaje necesario y amperaje para su alimentación. Ojo, no es estándar, como ya lo mencionamos. Y la otra manera de alimentar estos equipos es por medio de los switches PoE de WiTek. Hay una serie de estos switches que tienen, además de PoE estandarizado, tienen PoE pasivo de 24 y 48 volts para alimentar estos equipos para una aplicación en específico. ¿Cuál aplicación? Pues bueno, estos son múltiples funciones, estos switches. Lo que hacen es controlar también, son controladores de carga. Ustedes le pueden conectar directamente los paneles solares, les pueden conectar las baterías o tienen la opción también, si no quieres hacerlo por medio de paneles solares, pues tienen la opción de conectarlo a 110 o 240 volts. Tienen el módulo SBP para pasar los datos hacia kilómetros. Son PoE pasivo en 24 volts para alimentar equipos de Mimosa o de Cambium Networks y PoE estandarizado para alimentar teléfonos IP, Access Point para Wi-Fi o hasta cámaras con estándar 802.3 BT, AF, AT o BT, cualquiera de ellos. Entonces, estos switches son de los más vendidos, ¿sí? Por este tipo de aplicaciones. Son múltiples funciones que son especialmente diseñados para proyectos de videovigilancia y proyectos también WISP. Y como estamos viendo en las imágenes de ejemplo de casos de éxito, donde instalamos los paneles solares en el poste, las cámaras, la cámara PTZ, gabinetes IP68, y pues bueno, ahí es digamos, una red sustentable. Al mismo tiempo enviamos los datos por medio de fibra óptica a kilómetros, ¿no? Entonces podemos intercomunicar toda una ciudad con este tipo de soluciones y vamos a poder concentrar pues todo en un site donde le llegue todo por medio de fibra óptica. Estos switches tienen algunos montajes DIN para una ordenada instalación y bueno, aquí están otros ejemplos. Normalmente lo hacemos con paneles solares. Dentro del catálogo de productos de estos switches hay de 8 puertos o hasta de 24, ambos con 48 o 24 volts pasivos. Y en algunos casos tenemos la administración cloud para estar monitoreando toda nuestra red, ver qué es lo que pasa, si se cae algún enlace, pues nos vamos a dar cuenta. O bien tienen configuraciones especialmente para WISP videovigilancia, donde te notifica o se reinicia el equipo cuando, pues no sé, a lo mejor un equipo se traba, un equipo de enlace inalámbrico se traba, pues bueno, tiene la orden el switch para poder reiniciar ese puerto, apagarlo y encenderlo y que vuelva a iniciar el enlace. Esas son algunas de las funciones básicas, ¿verdad? Y bueno, antes de elegir la marca, pues siempre debemos analizar las necesidades que tenemos y el costo-beneficio, pros y contras, para saber cuál es el mejor equipo, el que se adapte a ellas y no estarse guiando por la reputación o por el precio. No siempre lo más caro es lo mejor. Si tú pones un equipo, no sé, demasiado caro y uno barato para un enlace muy sencillo, pues te van a dar el mismo rendimiento, ¿verdad? Lo único que hiciste es gastar más
pues el retorno de inversión va a estar a más largo plazo. Entonces, entre las marcas que manejamos está Cambium Networks, que a Cambium Networks le damos un enfoque más de grado industrial para proyectos de videovigilancia por su buen desempeño, para proyectos en minas por sus certificaciones que tienen alguna de esas series. Entonces, hay una serie muy, muy robusta de Cambium Networks para proyectos de gobierno y proyectos de videovigilancia con chipset propietarios y algunos certificados que solicitan en este tipo de industrias. La otra marca es Mimosa, que Mimosa se identifica principalmente para proyectos WISP y para proyectos backhaul de alta capacidad. Con estos equipos podemos lograr, digamos, enlaces en frecuencia libre de hasta 1.5 gigabits, que difícilmente lo vamos a lograr en otras marcas en una frecuencia libre. Entonces, así es como dividimos los dos segmentos dentro de con Cambium Networks, más enfocado en videovigilancia y proyectos más industriales, y Mimosa más para el lado WISP, para la industria WISP. Y otras marcas complementarias, está Radio Waves, que son antenas de alta eficiencia para proyectos muy robustos de punto a punto, de largas distancias. Son demasiado, demasiado eficientes. Con estas antenas hemos realizado enlaces de más de 150 kilómetros de punto a punto. Entonces, el front to back es demasiado bajo. Son muy buenas antenas. Y la otra marca es RF Elements, que también fabrica antenas, pero más enfocadas a WISP. Son antenas también de alto desempeño, pero con una tecnología especial de baja pérdida en sus conexiones y en baja pérdida al emitir la señal. Estas antenas son tipo cono, si lo vamos a ver ahorita a detalle. Y la otra marca es la de WITEC, que ya la mencionamos, que diseña switches para biovigilancia y para WISP. Y otra marca que es de nosotros es la de TX Pro, que diseñamos también antenas y le proponemos esta misma marca para punto a punto o punto a multipunto. Dentro del catálogo de productos de Mimosa, tenemos los radios, se pudiera decir, de los más robustos en frecuencia libre, que es el B5C. Con este radio podemos tener enlaces backhaul de hasta 1.5 gigas. Únicamente se utilizan estos equipos para punto a punto y pues el B5C es el puro radio. Si se fijan en la parte de abajo, tenemos los dos conectores tipo N para añadir una antena direccional, los jumpers y la antena direccional. Con este equipo logramos configurar frecuencias desde 4.9 hasta 6.2. También es uno de los más elegidos por esto mismo, por su, pues digamos, por la amplitud que tiene la banda para poder seleccionar los canales. El otro equipo es el A5C, que este equipo es más bien para multipunto, para celdas micropop, es decir, tener un multipunto, pero de alta capacidad, donde vamos a compartir a lo mejor 100 megas con cada estación, ¿no? Entonces, con este equipo tenemos hasta 1.5 gigas también, pero en multipunto, pues se divide en cada uno de las estaciones base. Podemos tener hasta 100 estaciones base. Y pues requiere la antena sectorial también para transmitir. Si se fijan, tiene cuatro conectores, que pues aquí hay que añadirle una antena sectorial 4x4. El otro modelo es el C5C. Aquí entramos con, digamos, la serie media para hacer enlaces punto a punto. O bien lo podemos poner como estación también para un multipunto. El principal enfoque es para realizar enlaces punto a punto robustos de hasta 500 megas. Le digo, esto es una sección un poquito más media, pero con un buen costo-beneficio. Es uno de los equipos de media que arroja mayor capacidad, mayor ancho de banda. Con este equipo vamos a tener también desde 4.9 hasta 6.4 GHz y requiere también antena direccional para transmitir.
este caso, pues los conectores son SMA. El otro equipo es el C5X. Este diseño pues ya incluye una antena direccional de 8 dBi. Es esta burbuja que estamos viendo aquí en la parte de enfrente. Y se fijan, aquí tiene una pequeña rosca. En esta rosca podemos añadir unos platos que están especialmente diseñados para este modelo, que se enroscan y podemos adquirir o pasar de 8 dBi a 25 dBi, y hay otros modelos también de diferentes dBi. Entonces, este C5C lo podemos poner para punto a punto o también lo podemos poner para estación de multipunto. En este caso, si abarcamos la necesidad o la distancia con los 8 dBi que ya incluye, pues no hay necesidad de agregarle una antena. Simplemente instalamos el equipo así como lo están viendo. Uno de los equipos más recientes es el A5X. Con este equipo logramos hasta 700 megas. Y lo utilizamos como multipunto, nunca lo vamos a poner como estación. Este es únicamente como estación base, multipunto. Solo es el radio, también hay que agregar la antena sectorial para transmitir. Y bueno, abarcamos desde 4.9 hasta 6.4 GHz. El otro modelo es el B5X, que es casi lo mismo que el B5C, pero aquí incluimos una antena también, una burbuja de la antena de 8 dBi, y le podemos agregar los platos según la necesidad, según la distancia que necesitemos. Ahora pasamos con los modelos de Cambium Networks. Entre los más populares está el EPMP-3K, que es un radio para multipunto, también 4x4, hasta de 1.2 GB. Con este equipo vamos a tener hasta 120 estaciones base. Para celdas micropop también podemos utilizarlo. Si tenemos 20 o 30 estaciones, pues bueno, ahí ya le podemos compartir gran ancho de banda. Otro de los equipos, ya en un nivel más carrier class, es el PTP550CE, que este equipo nos gusta bastante porque tiene muy, muy baja latencia. Pudiéramos decir que hay picos de hasta 30 en transmisión a tiempo real, hasta 30 milisegundos. Entonces, es uno de los equipos más utilizados para enlaces importantes de backhaul. Tenemos hasta 1.4 gigas con este tipo de enlaces. Aquí, el rango de frecuencia que manejamos es un poquito más bajo, de 4.9 hasta 6.2, que de igual forma sigue siendo pues, muy bueno. Tenemos... podemos movernos con amplitud. Y otro modelo que ya es de la familia EPMP, de la familia, digamos, media, es el EPMP-3KL. Es una versión del 3K que vimos anteriormente, pero en versión light. Este equipo se utiliza para multipunto y te permite agregar también la antena sectorial. Y vamos a poder compartir un ancho de banda hasta 600 megas. Con este equipo ya manejamos un rango de 4.9 hasta 5.9 GHz. Y por último, para la parte de Cambium Networks está el Force 300. Que este Force 300 lo podemos utilizar como suscriptor de este PMP-3KL también. Se puede decir que este equipo, el PMP-3KL, va del lado donde vamos a recibir todas esas cámaras y el Force 300 va en cada una de las cámaras. Que este equipo, si lo utilizamos para punto a punto, pues vamos a lograr velocidades de hasta 600 megas. Lo podemos utilizar para punto a punto o como estación multipunto, como les mencioné ahorita. Entonces ya incluye una antena de 16 dBi. Más o menos, con dos antenas de estas podemos lograr un punto a punto muy estable de hasta 5 kilómetros. Va a depender de varios factores como línea de vista, interferencia, etcétera, pero es un aproximado. La otra marca es RF Elements, que RF Elements únicamente se dedica a crear los elementos pasivos, las antenas únicamente, un enlace inalámbrico. Las primeras dos son las antenas Ultra Horn, que son antenas simétricas direccionales. Este diseño tipo cono
nos permite concentrar la energía únicamente para enfrente. Entonces, todas las antenas, según el tipo de diseño, pues emiten cierta energía hacia atrás, que son unos lóbulos laterales, que es un desperdicio de energía. Entonces, este diseño de antenas te permite a menor escala posible, pues tener esos lóbulos laterales y concentrar toda esa energía hacia enfrente. Entonces, muchos clientes nos dicen que, pues sí, es una antena de 24 dBi, pero se comporta como una antena de mayor cantidad de dBi, por esto mismo, concentra toda su energía y la aprovecha al máximo. Hay dos tipos de antenas, las Carrier Class, que no es más que una antena conectorizada con sus conectores N, y el otro tipo es con adaptador TwistPort, que es un adaptador propietario patentado por RF Elements, que embona directamente el radio con la antena sin necesidad de jumpers. Hay que agregarle el adaptador según el tipo de radio. Hay diferentes modelos de adaptadores según el modelo de radio. Se le adapta y listo, embona y por medio de guía de onda se transmite la energía del radio hacia la antena. Entonces, son más eficientes este tipo de antenas con adaptador TwistPort porque no desperdiciamos energía en ese trayecto del radio hacia la antena. Aquí no hay jumpers. Y hay otras antenas también sectoriales que son asimétricas de 16 dBi, de 90 grados. Entonces, estas antenas también se manejan como carrier class si la necesitas conectorizada. Aquí están los conectores N. Y también con adaptador TwistPort. El adaptador TwistPort es el mismo que se puede utilizar aquí que el de acá. Es una única medida. Simplemente si el adaptador dice adaptador TwistPort, se lo puedes conectar a cualquier antena que diga adaptador TwistPort. Otros modelos que maneja RF Elements es la antena sectorial tradicional de panel, que es una antena de 100 grados, de 20 dBi, para soluciones multipunto. Nunca la vamos a poder utilizar para punto a punto, estas 100 grados de apertura. Entonces, toda esa energía la dividimos en estos 100 grados para soluciones multipunto. Y hay otras antenas como la OLDTP 400, que son antenas direccionales asimétricas. Como les comenté en un principio, tenemos varias herramientas gratuitas para poder diseñar o planear un enlace inalámbrico. La de Cambium Network se llama Link Planner, la pueden descargar de la página oficial, que en lo personal pues está más completa que las demás gratuitas. Y para Mimosa es la Sign Tool, que también la pueden consultar pues ya en línea. La de Link Planner, pues sí es una herramienta que descargan. Tienen que hacer ahí un pequeño registro, pero les va a ayudar bastante para la planeación del enlace inalámbrico y sobre todo que registra el historial de todos los clientes que hacen un diseño de enlace inalámbrico. Entonces, en automático te estima el nivel de interferencia que vas a tener en tu enlace para que hagas una buena planeación y al finalizar pues te arroja el boom, ¿no? La lista de materiales, te dice exactamente qué instalar para la parte de Cambium. Entonces es una herramienta un poco más compleja que te va a ayudar bastante más que otras herramientas. Y bueno, de mi parte es todo. Vamos a pasar al área de preguntas. Por favor, si tienen preguntas, pónganlos aquí en la sección. Nos pregunta Alejandro Gómez que si podemos tener esta presentación. Claro, se las vamos a compartir, les vamos a compartir el archivo. Y por favor, suscríbanse a la página de nuestro canal de Epcom en YouTube. Ahí también va a estar la grabación por si desean volverla a escuchar. Y esta presentación se nos compartirá. Ok, Esteban Lázaro nos pregunta lo mismo. Sí, la vamos a compartir, presentación y la grabación de este seminario.
Bueno, no hay más preguntas. Aquí les dejo mi correo electrónico, david.quesada@epcom.net. Si tienen alguna duda adicional o si están trabajando en algún proyecto y tienen duda o alguna inquietud, por favor me contactan y vamos a estar a la orden. Muchas gracias a todos por su tiempo. Que tengan buen día.